Rivera, a su manera. Llega gracias al auspicio de... Con Punto BB, tu banco siempre está cerca. Juntos, nada nos detiene. Banco Bolivariano, contigo. Por eso hoy cumplimos orgullosamente 40 años haciendo las cosas bien. Contamos con una cobertura a nivel nacional, con más de 50 locales. Novicompu es lo mismo, pero más barato. Buenas noches, bienvenidos todos. Confírmenme primero si tengo audio normal. Ok, a la tercera va la vencida. Vamos superando poco a poco los problemas que hemos tenido, especialmente de audio. Ayer el programa salió casi con regularidad. Hubo un problema nomás al inicio que siempre será desde aquí, con este fondo muy representativo de lo que tratamos. Son las 22 horas y estamos en vivo para hablar hoy de política y prioridades de seguridad en el tiempo que queda de gobierno, que son 5 o 6 meses y por lo tanto en funciones, con el secretario de Seguridad, general Wagner Bravo, héroe del CENEPA, quien asumió este desafío para combatir a un enemigo completamente distinto al que normalmente le ha enfrentado y en un reto, desde luego, mucho más complejo. Empezamos entonces así nuestro programa número 543, que es el segundo de la tercera temporada de Vera a su manera. Este es Vera a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos. Sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Bienvenidos todos para tratar un tema crucial que sigue vigente y que a mi juicio no ha mejorado nada. En otros casos ha empeorado y en algunos sectores sí ha experimentado una ligera mejoría. El de la inseguridad. ¿Cuáles son las prioridades y políticas frente al tema de la seguridad? Lo que trataremos con el general Wagner Bravo. Antes, les recuerdo que nos pueden seguir por YouTube y Facebook en Ver a su manera. En Stream TV Cable estamos por Canal 15, en Vito TV o 709, que es alta definición. DirecTV, el canal es el 194 de Manavisión. Canal 9, señal abierta, solo en Manaví. Radio, nos siguen por 101.3 de FM, desde su estudio estamos emitiendo, en audio y en imagen para sus plataformas digitales. El reprise del programa es mañana a partir de las 6 de la mañana en RTU. Radio en Manaví, 89.3 de FM, Candela con K. Radio en Riobamba, 89.3 de FM, pero se llama La Bonita del centro del país. También para Chimborazo, Tungurahua y Cotopaxi. Como es jueves, se integra como conductora del espacio Lorena Ochoa. Bienvenida. Buenas noches, Carlos. Bienvenidos con todos los que nos ven y nos escuchan esta noche. Empecemos viendo cómo definió su tarea el general Wagner Bravo al asumir la Secretaría de Seguridad Pública en el Salón Amarillo de Carondelet. No nos van a ganar, ha dicho el señor presidente de la República, y esa política de Estado, señor presidente, se la cumplirá. Usted lo ha dicho, mano dura, porque el 99.9% de los ecuatorianos lo que desean es una cultura de paz, un territorio de paz, democracia, libre de corrupción. La política pública del señor presidente es darles a los ecuatorianos vivir sin temor, vivir sin preocupaciones. Para quienes no lo recuerden, el general Wagner Bravo, al igual que Paco Moncayo, está en el gobierno, él como secretario de seguridad, Paco Moncayo como consejero de seguridad.
Ellos fueron parte del ejército victorioso del Ecuador en el CENEPA 1995. Además de su formación militar, es licenciado en Administración de Ciencias Militares por la Escuela Superior Politécnica, licenciado en Ciencias de la Educación, con mención en Pedagogía, magíster en Finanzas y Gestión de Riesgos por la Universidad Andina Simón Bolívar y magíster en Seguridad y Desarrollo, con mención en Gestión Pública y Gerencia Empresarial. Tiene también un diploma superior en Prospectiva Estratégica de la ESPE. Estamos entonces frente a un militar bien formado, pero no preparado para este tipo de conflictos, empezaba yo diciendo, general. Buenas noches y bienvenido. ¿Cómo ha adaptado su visión de la guerra convencional que libró versus la guerra no convencional que está encabezando ahora? Carlos, buenas noches y gracias por la invitación. Somos la generación de la victoria, Carlos, y la generación de la victoria se ha adaptado a los cambios que tiene el mundo y a los cambios que ha tenido el Ecuador. Nosotros, desde cuando yo recuerdo iniciamos la carrera militar, no solamente estamos preocupados en la defensa del territorio nacional, que es misión principal de Fuerzas Armadas, porque por ahí por el año 86-87 tuvimos que librar una batalla y una guerra contra aquellos jóvenes idealistas de Alfaro Vive Carajo que pensaban que podían tomar el poder para cambiar el país. Y no fue así, porque no puede tomarse las riendas de un país políticamente por medio de las armas. Eso no creo que es lo lógico. Posteriormente ya hemos tenido problemas de delincuencia. Recordemos que el extinto presidente Sixto Durán Ballén, año 97, si no estoy mal, puso un decreto en el cual Fuerzas Armadas apoyaba a la policía en el control antidelincuencial. Y tú me haces de acuerdo de algo interesante. Yo fui segundo comandante del Grupo Fuerza Especial 26, acantonado en Quevedo, una de las provincias que hasta ahora sigue siendo problemáticas. Y previo a ir al CENEPA, teníamos que realizar 2 o 3 operaciones semanales de control de la delincuencia, apoyando a la policía. Entonces, no es nuevo para nosotros, no es nuevo. Siempre hemos estado, yo digo, las Fuerzas Armadas al servicio de la sociedad para lo que nos necesitan. Con una diferencia. Bien lo dice usted, enfrentando la delincuencia. Esto es crimen organizado y esto es narcotráfico y estos son carteles. La delincuencia común sigue allí y disparada también como consecuencia en parte de la tensión que han volcado las Fuerzas Armadas ahora, la policía siempre, en los últimos 2 años, al asunto del crimen organizado y el narcotráfico. Entonces, es otro tipo de guerra. Es más, el reclamo a los militares, o el temor, cuando exigíamos, yo me incluyo, que colaboren con la policía en seguridad interna, es que ustedes están preparados solo para matar al enemigo, no para controlar al enemigo. ¿Cómo se van a adaptar a esta guerra? Como digo, Carlos, nos venimos adaptando ya muchos años. Fuerzas Armadas, yo salí, ya tengo 9 años afuera, fui comandante de Tulcán, de la provincia del Carchi, en el año 2001. Y ahí hacíamos ya control contra la guerrilla de Colombia. Uh-huh. ¿Qué se pasaba? Porque siempre nos vieron para llevar precursores, para descansar, para alimentarse. Y ahí recuerdo que algo que tú dices, en Tufiño, al lado de Tulcán, un día llegué y me dicen, ahí en el comedor municipal están los guerrilleros. Entonces ahí viene la dicotomía de ¿qué hago? A ver, ¿dónde están? Entonces uno piensa que entra y va a encontrar uniformados y con fusiles. Como es una guerra convencional, correcto, que nos identificamos prácticamente. Y de pronto estaban unas personas desayunando. Aquí le decimos, oiga, usted es guerrillero, usted es guerrillero, usted es guerrillero, es difícil. Entonces ahí es cuando se emplea realmente, primero la experiencia y luego el sistema de inteligencia. ¿Me quiere usted decir que sí están preparadas las Fuerzas Armadas para adaptarse a esta nueva misión que no es la típica ni la usual? Desde luego, Carlos, tenemos, de lo que yo recuerdo, 21 misiones subsidiarias. ¿Qué quiere decir eso? Misión principal, artículo 158, defensa del territorio y la soberanía. Pero estamos en apoyo de todo lo que hace el Estado ecuatoriano que necesita, pero en apoyo. Y es por eso que la ciudadanía ahora ve que Fuerzas Armadas apoyan a la función principal de policía, que es control del orden público. O sea, ellos son los responsables. La ciudadanía ve más y lo ve de buen talante, por si acaso. A la persona que vamos a poner enseguida, vistazo le dio nada menos que una portada, cosa inusual para un general en servicio activo. Eso ya es un reflejo del tema. Y sobre eso tiene algo Lorena. Repasemos otra vez la valiente y dura advertencia que hizo el general Alexander Leboyer en Esmeraldas cuando se le encargó a las Fuerzas Armadas enfrentar la lucha contra el crimen organizado, definiéndolos como terroristas. Hemos incautado armamento, munición, explosivos y se han detenido
a varios sujetos. Esto es una evidencia clara de que este personal y este armamento equipo podría ser utilizado para cometer actos de terrorismo. Ustedes saben, las fuerzas del orden, estamos localizándoles, neutralizándoles, capturándoles para entregarles a la justicia y esperamos que la justicia proceda como debe proceder. Y si es necesario a estos delincuentes, lamentablemente tendremos que eliminarlos. Lo dice claro, si es necesario a estos delincuentes, lamentablemente tenemos que eliminarlos. Acto seguido, no consta en ese fragmento, hizo una advertencia y un llamado a las familias, diciéndoles, por lo tanto, si ustedes saben que tienen entre sus familiares gente vinculada a esto, les advertimos que desistan, que se queden en sus casas o sufran las consecuencias. Pero yo veo que esa es la línea de él en Esmeraldas. Yo no veo esa línea en el resto del país. No, esa es la línea en todo el país, Carlos. ¿Eliminar los terroristas? Eliminar aquellas personas terroristas, crimen organizado o posiblemente hasta delincuentes comunes que hagan violencia con armas. No, el bien más jurídico más importante que tenemos que defender y está en la Constitución es la vida. La vida del servidor público, del servidor policial, del servidor militar, de los ciudadanos que están alrededor de esto. Qué bueno que usted lo ratifica. Porque lo que yo oí después de eso fue una serie de términos que significaban retroceder. No. Vamos a eliminar, no terroristas, vamos a combatir actos de terrorismo. ¿Hay quiénes cometen los actos de terrorismo? ¿Los fantasmas? Ah, hay 8 grupos que vamos a identificar como terroristas. No, después son 7. No, después no son los grupos. Ni bien hubo esa definición que el presidente impulsó, que el país aplaudió, ustedes empezaron a recular. No, a ver, lo que todo el mundo pensaba y quería es que, ¿cuáles son los grupos terroristas? La dinámica del... ¿Tenían las 7 bandas identificadas? No, poder, y si, ¿qué no pasa? Las quisieron decir. ¿Qué pasa si aparecen 8, Carlos? ¿O qué pasa si aparecen 9? Yo ahora voy a poner un nombre, soy del grupo A, declarado terrorista. Pero como me dicen que soy A, me pongo en el pecho y ahora soy Z. Y me capturan, dice, oiga, vea, aquí que el pecho tengo, yo soy Z. Entonces yo no soy terrorista, a mí no me captura y no me haga nada. Lo que se hace y el reglamento y el uso legítimo de la fuerza, ¿qué determina? Que es un enfoque del uso progresivo de la fuerza. Ya vamos a entrar. Pero en el peor de los casos, si es que lo que pasó, por ejemplo, y pongo el ejemplo en la Troncal, llega la policía, hay unos delincuentes asaltando un banco, llega la policía y ¿qué hacen ellos? Disparan inmediatamente. ¿Qué es lo que tiene que hacer las fuerzas del orden? Disparar inmediatamente, primero, para defender su vida, vuelvo a repetir, eso lo hacemos todos como seres humanos, y peor terceras personas. Antes hubieran dicho, no, cuidado, alerta policía, megáfono, dejen las armas. Eso no puede pasar, porque después de una hora, recordarás, Carlos, que estaba una patrulla de la policía haciendo el eje preventivo, ¿y qué pasó? Pasaron 2 delincuentes ametrallándoles. ¿Qué hubiera pasado si ellos se daban cuenta? Tenían todo el derecho, primero, a defender su vida. Si tienen las armas para defender a la vida de los ciudadanos, qué mejor. Qué bueno que tiene que estar claro, y es la política, y está inclusive en el decreto 730 del terrorismo, el uso de las armas letales. En esta cuestión del reglamento, ¿participó usted, participó también Paco Moncayo, participaron ustedes en pulir, elaborar, perfeccionar el documento con su visión y experiencia? Así es, Carlos, así es. O sea, ¿podemos reclamarles a ustedes? Pues, desde luego. Qué bueno. Todos somos responsables, o sea, cuando tú aceptas un cargo, como en este cargo público, tienes que ser responsable. ¿Usted es coautor de eso? Somos coautores de todo lo que tengamos que hacer. Qué bueno. Somos perfectos. ¿Sí? Todo es perfectible. Ese reglamento es inicialmente una buena propuesta. Como seres humanos. Se puede pulir, sin duda. Pero no te olvides, Carlos, de que desde mi punto de vista, ni siquiera necesitamos ley ni reglamento. ¿Por qué venimos actuando de cuando yo era subteniente? Ya hay un marco para eso, correcto. Y había un marco de las Naciones Unidas. Humanos, correcto. Hay un código de Naciones Unidas que dice para los funcionarios que hacen cumplir la ley, que son militares, policías y en este caso agentes penitenciarios. Qué bueno que usted lo recuerda. Pero ¿por qué hay una ley? Porque cuando pasó octubre del 19 nos comenzaron a decir uso excesivo de la fuerza. Ajá. Cuando era una anarquía en Quito, Guayaquil no lo vivió. Así es. 2 veces hemos vivido. Así y es. Y para mala suerte, las personas y los grupos de los derechos humanos, que yo les invito a que lean la ley del uso legítimo de la fuerza y lean también el reglamento, pero fundamentalmente que lean la Constitución, Carlos. ¿Qué dice la Constitución? Los derechos que tenemos los ecuatorianos y las responsabilidades que tenemos los ecuatorianos. ¿Y qué es lo que tenemos que defender? El bien común. Ya, el reglamento lo que hace entonces es detallar, normar, reglamentar, como su nombre lo dice, la ley
por un lado, y por otro la ley responde a la Constitución y esta a los tratados internacionales. O sea, ¿no hay algún elemento ajeno que se salga para que hagan escándalo los derechos humanos? Bueno, a ver, aquí cada una de las personas tiene su propio enfoque, a lo que quiere ver. Pero la mayoría de los ecuatorianos... Las organizaciones de los derechos humanos defienden preferentemente a los delincuentes. Estuve en cuando el año... matan a los policías dicen que es parte de su trabajo, o sea, morirse. Cuando los asesinan dentro del carro también se quedan callados. Salvo dos o tres organizaciones, ellos están para defender delincuentes. Punto. Me permito hacer una parte de esto. Estuve en el 91 con las fuerzas de paz en El Salvador, precisamente donde estaba el presidente Bukele, con las Naciones Unidas de observadores de paz. Con los cascos azules. Y cuando había un enfrentamiento y se capturaban guerrilleros de la época, cuando nosotros llegábamos, porque éramos fuerzas intermedias entre Fuerzas Armadas y los guerrilleros, y estaban los derechos humanos, esperando que nosotros lleguemos. Y cuando capturaban militares, no sabían ni dónde estábamos. Okay. Pongo el ejemplo, que no es lo mismo, pero sí es interesante poder decir, ¿quién tiene que leer la ley, Carlos? Carlos tiene que leer a él los 18.266.000 ecuatorianos. Pero quienes tienen que leer principalmente son menos del 1% de los delincuentes que quieren vivir en una inconducta y a quienes se les va a aplicar la ley. Importante recordar eso, así como aclarar de mi parte, si no ha estado claro, que el preferir la defensa de los derechos humanos de los delincuentes que los inocentes por parte de las organizaciones de derechos humanos no significa que los delincuentes no tengan derechos humanos. Claro que los tienen, no dejan de ser seres humanos. Pero cuando hay un conflicto entre los derechos de ellos y los del inocente, la sociedad tiene que privilegiar a los derechos humanos de los inocentes sin destruir, desconocer los derechos humanos de los delincuentes. ¿Está claro? Cuando hay un conflicto de derechos humanos de ambas partes, ¿a quién se privilegia? ¿Al que rompe la ley o al que vive dentro de ella? Algo más a propósito de este tema que trató recién el presidente Lasso. Vale recordar el énfasis que puso esta semana el jefe de Estado sobre la utilidad del reglamento para el uso progresivo de la fuerza en el combate a la violencia por parte de las Fuerzas Armadas y de la policía. La semana pasada firmé el reglamento para el uso legítimo de la fuerza. Este instrumento legal otorga más garantías jurídicas para que militares y policías puedan combatir con más contundencia a las redes criminales que nos acechan. Su arma de dotación será para utilizarla en contra de los delincuentes, en contra de los terroristas, en contra de aquellos que quieren robar la paz y la tranquilidad de la familia ecuatoriana. Esta vez el presidente Lasso lo volvió a definir con igual contundencia y mayor amplitud. Por eso, algunas preguntas respecto a este reglamento del uso progresivo de la ley de uso progresivo de la fuerza. ¿Por qué dejaron por fuera de la cobertura del reglamento a los agentes de tránsito y policía metropolitana si ellos también colaboran con la seguridad? El Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana, Seguridad Ciudadana y Seguridad Ciudadana, Carlos, es el tejido social, es la sociedad, son los municipios. No podemos armar a todas las personas que no tienen una preparación. Ellos, guardias de metropolitanos, de los que están en contacto con la sociedad, lo que hacen es presencia. ¿Qué es lo que hemos perdido en el Ecuador? El respeto a la autoridad. Si yo tengo una persona uniformada, sea militar, policía o guardia metropolitano o agente de tránsito, tengo que respetarlo. Pero estamos viendo en los medios de comunicación que no lo respetamos, le caemos a puñetes, eso se vio ayer. Entonces, estos dos elementos, sin dejar de ser respetables, no tienen el nivel de preparación como para estar incluidos ahí. Agentes de tránsito y policía metropolitana. Pregunté. Así es. Y por otro lado, no se quiere que ellos que están en contacto directo con la sociedad estén armados, sino vamos a padecer un país en que... con el porte de armas todos queremos estar armados. Entendido, eso iba a ir también. ¿Sabe usted si el reglamento ya pasó control de constitucionalidad o ha tenido alguna demanda de inconstitucionalidad por ese tema? No lo que yo conozca, pero recordemos que la resolución del ministro de Defensa, Miguel Jarrín,
inmediatamente la Corte dijo que era inconstitucional. Y ahí le ordenó a la Corte que haga una ley orgánica, que es la que está en vigencia ahora. Cuando él hablaba de que había 5 grados, ¿qué son el, para poder reaccionar? Es el uso legítimo de la fuerza con un enfoque del uso progresivo de la fuerza. Y al otro, el acceso civil a las armas para protección personal, que se garantiza con la ley y ahora está contemplado en el reglamento, significa que ya hay importaciones, almacenes, permisos en trámite, porque la teoría ya está puesta. ¿Y la viabilización de esto? Cuando salió este decreto, se dio a plazo de 6 meses, Carlos, para que se organice todo el sistema y el procedimiento. La última conversación que yo tuve con el oficial general que está responsable es que a finales de este mes o a mediados de este mes está listo. ¿Por qué? Si incluye ahí Ministerio de Salud. ¿Quién nos va a dar el certificado de que la persona tiene una buena capacidad psicológica, que no ha usado drogas y todo eso? Es un proceso para no equivocarnos. Pero ahí quiero recordar algo, Carlos. Qué bueno que hay una discusión. Uso, porte de armas, uso legítimo de la fuerza, terrorismo. ¿Eso qué nos hace lo que dice el artículo 3 de la Constitución? Cultura de seguridad. ¿Qué es lo que nos falta? Y ojalá tuviéramos una cultura política, que de eso no hablo yo. Pero de cultura de seguridad debería haber, y ustedes, los medios de comunicación, nos permiten eso. Porque la interacción de aquellos que conocen y aquellos que se preocupan nos compromete. Qué bueno que lo valoren y lo entiendan. Hay muchos militares tolerantes, porque ustedes son una institución jerárquica vertical, la discrepancia no es bienvenida, muy bienvenida, pero menos mal entienden que al margen de la institución hay otros ámbitos para discutir. Una cosa más antes de cerrar este punto. Qué bueno que explica esto, porque hay preocupación respecto a cuáles son las instituciones a cargo de emitir habilitaciones para lograr el permiso de porte y tenencia de armas. Si ya están siendo estas entidades preparadas, adaptadas para el rol que tienen que cumplir. Desde luego, Carlos, cuando ya salga el primer permiso. Y ahí quiero recordar algo. Conversando con la persona que te ha hecho cargo del comando conjunto, que va a dar el permiso, no ha habido más de 1,000 o 1,200 solicitudes. O sea, no hubo la explosión de solicitudes. ¿Cuándo pensábamos de que 19 millones de ecuatorianos íbamos a estar armados? No, pero hay 55,000 solicitudes retenidas desde hace rato. Desde luego, pero veamos, yo le pregunto a la sociedad, ¿por qué quiere un arma y para qué quiere un arma? No vaya a ser que cuando salió el celular, tú recordarás hace como 30 años, si no estoy mal, todo el mundo tenía como moda. Sí. Y no va a ser que el grupo de amigos diga, a mí, yo ya tengo arma, y el otro dice, yo porque no tengo. No, 25, y vamos no, a tener 30 o 40 armas porque es moda. No, no. ¿Por qué quiero y para qué quiero? ¿Y cómo me debo preparar y qué pruebas debo pasar? Y eso es lo que primero tiene que ponerse, porque hace una solicitud al comando conjunto. Dice, yo quiero portar armas por esta razón. En la parte militar, de tenencia, de porte, de familiarización con el arma, ¿cuál va a ser la entidad capacitadora? Son empresas privadas que hacen unos cursillos que primero tienen que enseñarle el arma, porque no es cuestión de que yo cojo y comienzo a disparar. Pero avaladas por las Fuerzas Armadas. Avaladas por Fuerzas Armadas. Avaladas por Fuerzas Armadas, que tiene la ley de control de armas, es primero la importación, luego de eso la venta, luego de eso quiénes van a portar, quiénes tienen tenencia y todos los requisitos, porque recordemos, Carlos, que es el uso de porte de armas regulado. No todo el mundo lo va a tener. De acuerdo. Esta parte primera ha sido solo para abordar los temas que ustedes acaban de ver que hemos tratado. Y durante ella he tenido una cantidad de comentarios enormes sobre el tema uno y otros sobre la operación, felicitándonos y extrañados y alegres de que en 3 días hayamos casi regularizado la operación. Esto no es nada, vamos a mejorar más. Hay alguien que dice, hoy el trabajo de cámaras muy bien. Gracias. Lorena. Cuando volvamos, la forma en que el comandante de policía y el ministro del Interior definieron en los días más recientes su rol. También vía Zoom la opinión del coronel Mario Pazmiño, ex jefe de inteligencia de las Fuerzas Armadas. Hasta hoy, la política de seguridad no logra reducir significativamente las muertes violentas. Seguir haciéndolo lo mismo va a dar los mismos resultados. El candidato presidencial que por 2 décadas ha combatido la corrupción. Yo sé dónde están las mafias en el sector petrolero y personalmente las voy a sacar. Su propuesta ante la inseguridad. He recibido el apoyo de la Reserva de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional. Fernando Villavicencio define su dilema. Prefiero muerto que derrotado.
y responde las preguntas incómodas de Carlos Vera. Pregunto, ¿es honesta María Paula Romo? El asambleísta descollante de la última asamblea, ¿para un gobierno de año y medio? Lo único que voy a hacer es limpiar el Estado, dejarle listo para el candidato y para el presidente del 2025. Entrevista veraz a Fernando Villavicencio. Y si no me trabajan, voy yo a la asamblea. A me aprueban la ley de extinción de dominio en 15 días. Sábado, 22 horas, por La Posta, en exclusiva para medios digitales en Facebook y YouTube. Transmisión simultánea, Vito TV o Extreme Canal 15 y 709 HD, Manavisión Canal 9, Manaví DirecTV 194. Vera a su manera, crítico e independiente. Novicompu es una marca que está fuertemente vinculada con su audiencia y clientes, contestando y cumpliendo todos sus requerimientos para mantener su confianza y fidelización. Dedicada a la comercialización de artículos electrónicos como laptops, celulares, tablets, televisores, artículos de hogar y mucho más. Contamos con una cobertura a nivel nacional, con más de 50 locales. Novicompu es lo mismo, pero más barato. Electrocables. ¿Cómo medimos el progreso de un país? Podemos empezar midiendo los kilómetros que juntos hemos recorrido, en los que hemos construido grandes logros que hoy nos acompañan. Con esa gente cálida, leal y trabajadora que valoramos y, sobre todo, el compromiso que mantiene la conexión que nos enlaza hacia el futuro. Por eso hoy cumplimos orgullosamente 40 años haciendo las cosas bien. Yo debería estar ahorita en esta tal asamblea. Yo sí, por derecho propio. Porque yo sí soy payaso de a de veras. Veintidós horas, 26 minutos, estamos en vivo tratando política y prioridades de seguridad con el general Wagner Bravo, secretario de Seguridad. Les recuerdo que el reprise de este programa es por OnePlus, canal 14. El mismo número en las tres cableras que lo reproducen. Extreme TV Cable, CNT, Claro TV, 48 horas después, dos días después. El reprise de RTV es mañana. Segunda cosa, Ecuador en Vivo, ese periódico digital que lo sube apenas concluimos y lo reseña. Y emitimos en Estados Unidos o desde Estados Unidos, para Estados Unidos, todo eso. Mediante macro digital, con gran penetración en la colonia latina y muy especialmente en la ecuatoriana. Seguimos con Lorena. El comandante de policía puso énfasis recién en la forma en que ha crecido la dotación policial para enfrentar los temas de inseguridad, pero junto con eso mencionó otros puntos. En el año 2021 contábamos con 52.711 policías. Para el año 2022 nuestro contingente llegó a 51.638, mostrando por primera vez en muchos años un decremento de 1.073 funcionarios. Por lo tanto, era fundamental que el Gobierno Nacional, con una visión de Estado y con el requerimiento de la Policía Nacional, establezca un objetivo ambicioso pero trascendente, como lo es la incorporación de nuevos policías que permitirá al país contar al año 2025 con 80.000 servidores policiales al servicio de la ciudadanía. General, este es solo una arista o una parte del combate al problema. Y el incremento de policías, 4.500 aproximadamente, en lo último 8.000 desde que comenzó el gobierno, no han mostrado un resultado significativo en la disminución de muertes violentas. Por eso el comentario que hacía Lorena concluyó el bloque anterior. ¿Siguen haciendo lo mismo
y tenemos los mismos resultados. Salvo la política antiterrorista o contra el terrorismo y muy focalizada en Esmeraldas, los resultados no son mejores. En Guayaquil, este es el último fin de semana, 38 muertes violentas el fin de semana. Sí, ustedes dicen, el 90% y más son vinculados al narcotráfico. Sí, pues no dejan de ser ecuatorianos. Se están matando entre ellos, entre bandas, no dejan de ser ecuatorianos y tener víctimas colaterales, a veces menores que pasan allí, o inocentes, porque van y masacran a diestra y siniestra. ¿Cuándo van a corregir lo que está funcionando mal? Carlos, seguridad no es policías y militares ni agentes penitenciarios. Seguridad es el conjunto y por eso es el concepto de seguridad integral. ¿Y qué quiere decir eso? Que todos tenemos que empujar el tren. Pero hoy la ley de seguridad pública del Estado determina que las alcaldías, en los gobiernos autónomos descentrales, alcaldías, prefecturas, y ojalá podamos bajar a las parroquias, tengan sus consejos de seguridad ciudadana. Hay que volver a reconstituir el tejido social. Y hasta que hagamos eso, ¿qué hacemos? No, yo coincido con el enfoque. Es la contención en este momento. Cuando hacen eso, ustedes van a atacar la causa. Tejido social, la integración de la sociedad, combate a la pobreza, educación. Sí, sí, muy bien. Pero eso es un proceso que nos va a tomar 10 años. Y hasta entonces... Y en 25 años, los gobiernos de turno no tuvieron la visibilidad de un estadista. Es decir, nos va a pasar esto. Vuelvo a repetir, fue comandante en el 2001. Ahí en el 2001, en Tulcán, yo decía... Todos los carros, por poner un ejemplo que no hay que discriminar, todos los carros que pasen, que nos encontramos en el Ecuador, que sean de Colombia, que no tengan un sello, que pasaron por el puente, pasaron ilegalmente. Correcto. No me hicieron caso. Un comandante general del ejército reclamó cuando estaban dando las cédulas en esas inscripciones tardías allá en la provincia de Sucumbíos, le empapelaron. Cierto. Y salieron los derechos a defenderles. Cierto. Se les anticipó. Entonces, nos hemos pasado 25 años sin hacer y hoy pensamos que de la noche a mañana vamos a solucionar. Menciono otro caso. Bueno, por si acaso, qué bueno que usted dice eso. No, yo no pienso eso. Ni he insinuado eso, ni le reclamo eso. No. Es que hay gente que piensa que de la noche a la mañana se puede solucionar, no. Paco Moncayo y Wagner Bravo no son Dios ni hacemos ni magos, milagros. Ni pueden ustedes un proceso de 25 años de adversencia revertirlo en 25 semanas. Pero la idea es... aumentar el nivel de contención y bajar el nivel de muertes violentas, de tal manera que haya espacio, respiro, para lo que usted reclama, para la visión integral y la reconstitución del tan mencionado tejido social. No citó usted un ejemplo que en cambio me corresponde citar a mí, el de Pancho Huerta, él advirtió en 2008. El 2008, exactamente, estamos camino a hacer una darmo democracia, dale. Y lo peor de todo es que sabían lo que estaban haciendo. No me van a decir que no sabían lo que estaban haciendo. Desde mi punto de vista, yo lo he dicho no ahora, hace mucho tiempo, sabían lo que estaban haciendo. Cuando pusieron ministros de defensa para disminuir la capacidad operativa y estratégica de Fuerzas Armadas. Correcto. Para destruir a la policía que ellos daban hasta los pases. Correcto. ¿Cierto? Entonces, y para mala suerte, la ciudadanía no reclamó. Correcto. Pero eso ya no nos quejemos. No nos quejemos. Recordémoslo, pues. Porque estos dos que vienen ahora de Salvador y son candidatos, y algunos tienen aspiraciones presidenciales. Así los es. Que permitieron que las FARC sean llamadas aquí fuerzas beligerantes y no narcoterroristas. Memoria, para no repetir la historia. Coronel Mario Pazmiño, buenas noches, bienvenido. A propósito buenas de noches. Este tema. A mí me interesa tener una salida en lo coyuntural. No es que carezco de visión a largo plazo y desconozco que este es un problema multicausal, como dicen, que requiere de muchos factores y mucho tiempo. Sí. Pero hasta que nos podamos encauzar en ese camino, ¿qué hay que hacer a corto plazo? Usted reclamó, por ejemplo, entre otras cosas siempre, una fuerza de tarea para Esmeraldas. Usted ha reclamado militarizar los puertos. Y una cosa adicional, y no me diga que no se puede hacer algo, en 5 meses que le queda a esta administración, si es que en efecto va a ser así, ¿cuáles son las prioridades? Bienvenido. Gracias, Carlos. Un cordial saludo y un saludo también para mi compañero Marcelo Bravo. Yo creo que Wagner hay Bravo. Que analizar lo siguiente. Primero, puntos concretos. Se requiere una interdicción marítima, fluvial, aérea, terrestre, efectiva. No para canales de televisión ni medios de comunicación. Efectiva, interdicciones efectivas. Se requiere, por otro lado, un centro de análisis e investigación criminal civil apartado del estamento policial y dependiente de la Fiscalía General del Estado.
hay que atacar las economías del crimen organizado, los lavados de activos, que este país pues es un país de lavado de activos. Se necesita una política regional de lucha contra el crimen organizado, intercambio de inteligencia operativa internacional y regional, desarrollo de una seguridad sostenible, porque la seguridad ha variado. Al momento estamos hablando en el contexto global de la seguridad sostenible, con políticas públicas de largo alcance y que perduren. Reducir las inequidades y la pobreza, y sobre todo para el presidente de la República, inversión gubernamental en el campo social, con una visión de país, no con una estrategia política. Esas son las cosas que se tienen que hacer inmediatamente. Con relación al tema del reglamento que sacó al momento la presidencia de la República, dos cosas fundamentales. Primero, es necesario incluir, y ahí discrepo con Marcelo, es necesario incluir a los agentes de vigilancia aduanera. Esos señores están capacitados, se enfrentan al crimen organizado, combaten contra el narcotráfico en los pasos fronterizos. A esos hay que darles también el uso progresivo de la fuerza y el armamento necesario. Recordemos que los agentes de vigilancia aduanera eran los primeros en combatir al crimen organizado por los años 90, señores. Luego vino la Policía Nacional. Entonces, esa fuerza necesita y requiere que le demos las herramientas necesarias para poder dar la soberanía también en esos espacios territoriales. Okay. Es necesario lo siguiente y vital, que se retome nuevamente ese foro militar y policial, jueces y fiscales militares y policiales, para atender directamente los procesos, si es que hay algún exabrupto en este en esta situación del uso progresivo de la fuerza. Y segundo, centros de detención diferenciados en recintos militares para proteger la vida de los miembros de la fuerza pública. No puede ser factible, yo ahí discrepo, no puede ser factible que se diga que los militares o policías que tengan algún problema en estos procesos contra el terrorismo van a ir a los centros carcelarios iguales de todos. No, señores, eso genera más bien una desmotivación en la fuerza. Y creo que ahí tienen que cambiar y modificar esa parte del reglamento. Gracias, coronel. Y qué bueno que recuerda esto último, porque se me había pasado. Ahora, lo que plantea Mario Pazmiño es para un gobierno nuevo. Pues ahorita nos quedan 5 meses. Entonces, enfoquémonos en lo viable en 5 meses. Él habla de una política regional, hasta ahora no se ponen de acuerdo los presidentes, de intercambio de inteligencia operativa, entiendo que están en esos tratos, una seguridad sostenible, ahora se inventaron el terminajo, ahora era ambiente sostenible, seguridad sostenible, sí, ya sé. Reducción de inequidades y pobreza, tenemos 50 años en esa historia, ya, pero hay cosas a corto plazo que son viables, general. De paso, ¿por qué le dice Marcelo? ¿Usted se llama también Marcelo? Wagner Marcelo, sino que saludándole a Mario, se les complica un poco mi nombre, pero soy Wagner Marcelo. Ah, es con razón. Su segundo nombre, yo no lo tengo aquí anotado, entonces yo creía que, ya, Wagner Marcelo. Así es, Carlos. Ok, ya, ahora vamos a los puntos. Reclama interdicciones efectivas, nada mediático, TAC, efectivos, mar y aire. Se ha capturado en la última parte del gobierno y hasta el día de hoy cerca de 92 toneladas de coca. Básicamente en los puertos y dentro del continente, no en las lanchas que están o en los barcos que se van. 1.700.000 millas cuadradas. Necesitamos un poderío como el que tienen los Estados Unidos. ¿Y la inteligencia, cooperación de ellos, los satélites, la vigilancia? Ahí, entonces hay que reclamarles a quienes le sacaron al avión que venía acá a aterrizar y la base de Manta, porque la base de Manta, perdón, el FOL de la base de Manta, que es una fuerza adelantada logística que tenían los Estados Unidos. Pero vinieron con el tema de la soberanía y dijeron, ¿y por qué están aquí? Si no tenemos recursos, si somos pequeños, dejémonos ayudar. Hasta la Biblia dice, ayuda de que te ayudaré. Pero nosotros dijimos que no. Pero ahora hay elementos tecnológicos que podrían suplir parte de lo que hacía esa base. Sí y no. Ahora, los drones, por ejemplo. Los drones tienen un alcance, te podría decir, de 4 o 5 kilómetros. Teníamos los aviones no tripulados de la Fuerza Aérea. De la Fuerza Naval. Los que trajeron salían desde Manta, vinieron de Israel, claro. Que cumplían, se acabó su ciclo. Estamos reconstituyendo los aviones de exploración marítima. Para eso, Carlos,
para que puedan detectar y las lanchas puedan interceptar. ¿Un centro de análisis de inteligencia civil reclamaba Mario Pazmiño? No sé por qué. A ver, también destruyeron el sistema de inteligencia, y tú lo recordarás, Carlos, que era para perseguirle a Carlos Vera. Pongámoslo directo, ¿cierto? Y al que habla también, Carlos, por seguro. ¿Usted también? También, todos estuvimos en el proceso, porque no estuvimos de acuerdo. Pero hay que reconstruir el sistema de inteligencia. Yo creo que mi Condel Cobo está haciendo muy buen ¿Están trabajo. ¿Están en ese proceso? Está. Pero siguen con celos de militares y policías, por ejemplo. La inteligencia es su policía, las Fuerzas Armadas su policía. No sé si cruzan datos, se integran, se complementan. A ver, el día de hoy... disculpen que hago una digresión, hubo una reunión de lo que Mario conoce y la ciudadanía conoce, la comunidad de inteligencia. ¿Y qué significa eso? Que bajo la rectoría del CIES está policía, Fuerzas Armadas, SNAI y todos los que nos ayudan, UAFE, está minería ilegal, agencia reguladora, está también la aduana. ¿Para qué? Para intercambiar información. Y hoy tenemos otra novedad también, Carlos, que es la Secretaría Anticorrupción, que también tiene información para lo que decía Mario, que ahí estoy de acuerdo. Y voy a dar una noticia que se va a publicar mañana pasado. El COSEPE declaró a la corrupción como amenaza al Estado. ¡Qué bueno! ¿Por qué? Porque la inconducta de los sinvergüenzas corruptos ahora es transversal, cuando deberían ser los principios y valores de la sociedad, porque está en todas partes. Y hay que crear, y estamos en eso, ojalá lo podamos terminar, el tiempo se acortó, el Sistema Nacional Anticorrupción. Claro, tienen 5 meses para hacerlo. Creando que en cada institución pública una dirección anticorrupción, para que ellos, desde... ¿Cómo sucede en la Contraloría? ¿Dependiente de quién? De la Secretaría Nacional Anticorrupción. ¿Qué es lo que pasa con la Contraloría, Carlos? ¿De la que presidía Luis Verde Soto? Así es. Pues esa vaina no funcionó. No, pues es que ahora va a funcionar, pues. Por ¿Cómo eso así? ¿Con otra estructura? Con otra estructura mucho más grande. Va a haber un Consejo Nacional Anticorrupción, conformado por todas las instituciones públicas del Estado, a donde invitamos a la sociedad civil, sí, a aquellas organizaciones que hay anticorrupción, a los veedores y a todos los que quieran. Porque, acaba de decirlo Mario, ¿de qué sirve que tengamos policías militares de lucha contra el crimen organizado? Tenemos que ir contra las cabezas de los que les financian el terrorismo, el crimen organizado, a las cárceles, okay, a todo el mundo. Si no, terminamos con eso. Ya. Si las cosas están haciéndolas mejor, ¿por qué no vemos mejores resultados? Si hay mejores resultados. ¿Dónde? Durán. ¿Qué pasó con Durán con una intervención de la Fuerza de Tarea? No había un muerto. ¿Pero por qué? Pero no se mantuvo la intervención. Después de la intervención no hubo el acompañamiento social que debe haber siempre. Salud, educación, puestos de comida, etcétera. Inversión. 15. Se va la Fuerza Armada, regresa la delincuencia. Vuelvo a repetir, 25 años. 15 mil millones de dólares es de lo que está ahora en el área de ambiente social. Como 3 mil y pico de millones en salud. Que tiene sus problemas, todo tiene sus problemas. Somos un país, a más de político, que no queremos ni siquiera gobernarnos ni respetamos la ley. Está diciendo, esperen un poco más. Carlos, esto es un proceso. ¿Cuántos muertos más necesitan? Acaba de decir Mario, esto es un problema de Estado. Estamos reconstituyendo el sistema de seguridad pública del Estado. Ojalá quien gane en noviembre, que se van a hacer cargo del nuevo gobierno, no digan, lo que hicieron no sirve para nada, y cambiemos de nuevo, y viene otro Mesías, porque estamos en continuo cambio todo el tiempo. Política de Estado, la Constitución dice, cultura de paz y seguridad integral, pero para toda la vida, no ya, para este gobierno. Una precisión más. Reclamó Mario Pazmiño que incluyan a los agentes de vigilancia aduanera como elementos armados, que antes eran una cuestión clave ahí. Les dieron armas hace 2 años, Carlos. ¿Sabes dónde están las armas? Guardadas en un rastrillo. Porque no tenemos confianza en que puedan estar preparados. Vuelvo a repetir. Porque a prepararlos primero. A ver, yo quisiera saber cuántos y luego guardias armarlos. Aduaneros han sido criminalizados o muertos. No tenemos. Son instituciones que están al servicio y cerca de la sociedad. No podemos militarizar y poner armas en todas partes. ¿Será necesario? Estamos llegando o vamos a llegar a 80 mil policías. Tenemos como cerca de 42 mil militares. Tenemos como 3 mil agentes penitenciarios que tienen que subir a 5 mil. Las instituciones tienen que fortalecerse, pero no es más armas. Y ahí viene claro el concepto, seguridad y desarrollo. Presidente va a ir el día sábado a Esmeraldas. ¿A qué va Esmeraldas? Les va a dar 100 millones de dólares a prefecturas y alcaldes. Pero no para que hagan obra de desarrollo. ¿Pero va a concretar eso el día sábado? Si es que los alcaldes y el prefecto presentan los proyectos. ¿Qué se les ha pedido?
¿Qué nos dice un señor alcalde? Voy a hacer una obra urbana. Necesitamos es producción, trabajo. ¿Cómo la abstraemos? ¿Por qué no les ayudan a hacer proyectos? Hay municipios que no tienen la capacidad de hacer proyectos. No le pide al municipio de San Lorenzo, municipio de Muisne, hacer proyectos. Para Dios. Mala suerte son autónomos, Carlos. Pero previo al análisis, él va a decir si le vamos a dar a usted. ¿Pero qué es lo que se quiere? Que vayan, o sea, ¿quién tiene que ayudar a la seguridad? Es las alcaldías. Sí, ustedes quieren recomponer el tejido social. Con proyectos de producción, de educación, de salud. No puede ser que haga una fiesta por el Día del Cantón y me gaste 3 millones de dólares. Yo eso lo entiendo, pero lo que no logro obtener es una respuesta para, ok, mientras están recomponiendo el tejido social, haciendo políticas, leyes, reformas, reglamentos, el crimen organizado sigue avanzando. Hay sitios donde no ejercemos soberanía, ni con Fuerza Armada, ni con policía. O si entran, es con convoyes militares, que a los 5 días que se van, vuelven a tomar el sitio. ¿Qué pasa con el ejemplo que saben poner de Bukele? 21.000 kilómetros cuadrados. ¿Sabe cuántos hombres tienen en Garbas? 28.000. Quiere decir que aquí, si somos 282.000 kilómetros cuadrados, deberíamos tener 300.000 militares y policías. Imposible. Y para mala suerte, los delincuentes, como en el caso de Los Ríos, están congelados o se fueron a otro lado, porque hay una intervención fuerte. Por eso es que el proceso tiene que ser reconstrucción de todo. Sí, hemos logrado buenos resultados en algunos lugares. Esmeraldas, hay días en que nadie se mata. Uh-huh. Pero hay días que alguien viene y acribilla, como en el puerto, 10, 11 personas. O como lo que pasó en Montañita. Estamos sobre eso. No podemos hacer milagros de la noche a la mañana, Carlos, pero se está haciendo lo que tenemos que hacer. Gracias, general. Aquí tenemos que hacer nosotros, en cambio, una nueva pausa. Lorena. Cuando volvamos, el planteamiento del candidato presidencial que más interés ha generado respecto a la seguridad. También vía Zoom, la opinión del abogado Francisco Estupiñán. Hasta hoy, la política de seguridad no logra reducir significativamente las muertes violentas. Seguir haciendo lo mismo va a dar los mismos resultados. El candidato presidencial que por 2 décadas ha combatido la corrupción. Yo sé dónde están las mafias en el sector petrolero y personalmente las voy a sacar. Su propuesta ante la inseguridad. He recibido el apoyo de la Reserva de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional. Fernando Villavicencio define su dilema. Prefiero muerto que derrotado. Y responde las preguntas incómodas de Carlos Vera. Pregunto, ¿es honesta María Paula Romo? El asambleísta descollante de la última asamblea, ¿para un gobierno de año y medio? Lo único que voy a hacer es limpiar el Estado. Dejarle listo para el candidato y para el presidente del 2025. Entrevista veraz a Fernando Villavicencio. Y si no me trabajan, voy yo a la asamblea. A me aprueban la ley de extinción de dominio en 15 días. Sábado, 22 horas, por La Posta, en exclusiva para medios digitales en Facebook y YouTube. Transmisión simultánea, Vito TV o Extreme, Canal 15 y 709 HD. Manavisión, Canal 9, Manaví, DirecTV 194. Vera a su manera, crítico e independiente. De Banco Bolivariano cada vez está más cerca de ti en todo el Ecuador para que realices retiros, depósitos, pagos de tarjetas bancarias, avances en efectivo y mucho más. Encuentra más de 2.000 locales de Punto BB a nivel nacional en redacción.
Cooperativa Western Union, ahora también en MediCity y farmacias económicas en horario extendido, donde ahora podrás cobrar tus giros. Con Punto BB, tu banco siempre está cerca. Juntos, nada nos detiene. Banco Bolivariano, contigo. Yo sí por derecho propio, porque yo sí soy payaso de a de veras. En 11 minutos serán las 11 de la noche. El Universo dice en su primera plana de mañana viernes. Hasta mañana se definirán los precandidatos para los comicios anticipados, compañías mineras con las más altas utilidades. La NOAA alerta de la llegada del fenómeno del Niño. Hace rato que lo han dicho. Viva la obra de Van Gogh, los scooters circulan sin controles y los líderes queremos una oportunidad. Dice precandidato a la presidencia Bolívar Amigo, no lo conozco. Ni va a estar invitado aquí, ya no más chimbadores. Expreso, primera plana, la judicatura dilapida su confianza al apilar traspiés. Quito, una ordenanza para regular a los repartidores está en el horno. Y la insalubridad emana tras las inundaciones en Esmeraldas. El diario, primera plana, Manabí, piden resguardo para los jueces. El Niño ya llegó. Uruguay va a la final del Mundial Sub-20 con Italia. En el aeropuerto aceleran obras para la operación internacional en el aeropuerto de Manta. Y Colombia, Petro enfrenta ola de acusaciones. Lorena. El candidato presidencial Jan Topic, quien tiene el apoyo del PSC, y a quien dijo hoy Centro Democrático que apoyaría también, considera crucial para el tema de seguridad recuperar el control en las cárceles. Las cárceles no solo es el lugar donde pones a estos prisioneros, donde solo privas de libertad a estas personas. Es el cuartel de mando del narcotráfico. Tenemos un número en materia de seguridad al cual queremos llegar en 16 meses. Bajar los índices de homicidios por 100.000 habitantes en 30%. Ese es el número, ese es el norte. Y es... todo el equipo de trabajo en la materia de seguridad va a estar dedicado a obtener ese número. ¿Y qué va a hacer con los jueces que liberen delincuentes que captura la policía cada rato? Si nosotros logramos tomar control de las cárceles, tomar control de las fronteras, tomar control de la policía, integrar inteligencia, va a ser tanta la presión que vamos a ejercer que la gran mayoría de esos jueces va a tener que actuar correctamente. Él es uno de los que puede ser electo presidente y le tocaría continuar, mejorar, pero no destrozar y desandar todo lo bueno que se haya avanzado. Esta operación de tomar control de las cárceles, ¿es tan sencilla como él la plantea? No es sencilla, Carlos. Se dejó crecer el problema. Pero el compromiso que tenemos y esperamos cumplir en 6 meses es dejarle al Ecuador con el control total de las cárceles. Soberanía nacional. Lo que dicen ellos, y no solamente dice Topic y todo el mundo, es, ahí están las cabezas. Claro, ¿yo para qué voy a estar en la calle? Si adentro tengo 20, 30 personas que me cuidan. Es donde más seguros están. ¿Cierto? ¿Y donde mejor pueden operar? Porque salgo y me acribillan. Hay que tomar el control total de las cárceles. Ya, pero si se eliminan las cabezas tienen sucesores. Así que no es que se acaba la banda, se acaba el líder de la banda. Desde luego, y nos va a pasar lo mismo que pasó con las FARC, nos pasó en Medellín y Cali. Aparecen 10 más o 20 más. El problema es un gran negocio que es el narcotráfico que nos tiene muy complicados. Y mientras no se acabe, como se dice en los términos, la rabia, seguiremos con el problema. Es un buen negocio. Un buen negocio que es el narcotráfico se vuelve una amenaza. ¿Por qué es una amenaza? Porque tiene tanto poder económico y de toda la red de corrupción que le atenta al Estado, a la democracia, a la justicia, a todo. Por eso es una amenaza. Y también nutre la economía. Y fundamentalmente la economía. Hay un mundo financiero subterráneo que es el que sostiene, y por ejemplo, el que sostuvo 50 años de Colombia. Carlos, en la línea de frontera un kilo de coca cuesta $1,200. En Guayaquil ya cuesta 5,000. Okay. Quiere decir que en el camino están $3,800 por kilo, y si lo multiplicamos por los 400 toneladas capturadas, quiere decir que en los dos últimos años en el Ecuador hay de plata ilegal
cerca de 10 mil millones de dólares. Frente a esta realidad, doctor Francisco Estupiñán Barrantes, buenas noches, gracias por esperarnos. Usted es socio fundador del estudio jurídico Fex Law, ha sido reconocido en el 2021, 22 y 23 como uno de los mejores abogados. Antecedente suficiente para que me responda una sola inquietud, que es para un programa o una conferencia, pero una sola inquietud, desde su perspectiva de penalista además. Tras lo dicho aquí, ¿qué se debe hacer con urgencia por parte de esta administración en el poco tiempo que le queda en materia de seguridad? Bienvenido. Gracias, Carlos. Buenas noches. Efectivamente, 6 meses es muy corto. Sin embargo, cada día mueren 16 personas, así que creo que todavía queda mucho por hacer. Lo primero que se puede hacer a un plazo corto, evidentemente, es tomar el control de las cárceles, pero hacer dos acciones muy fáciles, y créame que esto es fácil porque lo han probado otros países. Uno, descomunicar a las cárceles. Solo 2 cárceles en Ecuador de las 32 tienen inhibidores de señal. Estos productos no son ni siquiera tan costosos y se los puede implementar de manera inmediata, al menos en las 2 cárceles donde tenemos problema, en Guayaquil y en La Tacunga. También se debe de hacer funcionar los escáneres que sí funcionan, pero son personal que lastimosamente no es el apropiado porque no ha pasado seguramente procesos de confianza. Estas son acciones muy claras y específicas que sí se las puede hacer. Obviamente, a largo plazo, controlar las fronteras, hacer registros de las personas que ingresen y salgan. Y algo importante, Carlos, sí es importante determinar a los grupos criminales, ¿sí? Hemos hablado de que no es bueno ponerle una etiqueta. Sí es bueno. De hecho, lo ha hecho Estados Unidos, lo ha hecho Europa y lo ha hecho algunos países. ¿Por qué? Porque existen 3 beneficios básicos. El primero, se prohíbe el financiamiento de estos grupos, ¿sí? Estados Unidos no puso la lista de terroristas porque sencillamente quería tener a Al-Qaeda en el ojo del huracán. No, es porque nadie pueda financiar a esa organización dentro de los Estados Unidos o en cualquier otra parte. 2, si existen extranjeros que quieran ingresar al Ecuador, va a estar en una lista y evidentemente no pueden ingresar porque ya existe esa información. Y 3, la necesidad de estas listas es porque los fondos que existen en el sistema financiero automáticamente quedan congelados. Y esto no es sencillamente por muy una amable declaración que nosotros podamos decir, ok, combatamos a la corrupción, combatamos al terrorismo. Hay que tomar acciones concretas y creo que con esto de las listas y tomando el tema de control de las cárceles, creo que sería bastante en estos 6 meses. Muy amable, doctor Francisco Estupiñán, por lo sustancioso que ha dicho y lo breve que fue. Lorena, con el rito final a tu cargo, concluimos. Así es, Carlos. Le recordamos al general Wagner Bravo que sus respuestas únicamente en términos de sí o no. Vamos con la número 1. ¿Es posible reducir las muertes violentas en un 30% de forma constante hasta el final del gobierno? ¿Sí o no? Sí. Número 2. ¿Tienen las Fuerzas Armadas equipo suficiente para reducir al menos a la mitad el paso de la droga por la frontera desde Colombia? ¿Sí o no? Sí. Número 3. ¿Es partidario de militarizar todos los puertos del Ecuador? No. Número 4. ¿Es posible depurar los elementos que fueron contaminados por el narcotráfico en las Fuerzas Armadas? Si es que existen, sí. Número 5 y última. ¿La guerra contra el narcotráfico es más difícil de la que le tocó a usted librar contra el Perú en el CENEPA, sí o no? Sí. Gracias. Tengo una inquietud última partiendo de una respuesta suya. Si las Fuerzas Armadas sí tienen el equipo, fíjese que Lorena no preguntó la capacidad, no preguntó el número de hombres, no preguntó la formación, no preguntó el coraje, el equipo o el equipamiento, si lo tienen para bajar el nivel de paso de la droga, ¿por qué no se lo ha disminuido? Porque no solamente es la frontera, Carlos, es Guayaquil. Guayaquil tiene cerca de 4 millones de habitantes, la ciudad más grande del país. Pero aquí viene del norte. Sí, desde luego, pero ¿dónde están los militares? ¿Dónde están los militares en las cárceles? Están los militares en las ciudades. Si tuviéramos una... General, tiene 44 mil miembros en el ejército, pues. Si tuviéramos una policía fuerte, que recién se está reconstituyendo con los miembros, deberían dedicarse al orden público, nada más. Y Fuerzas Armadas a la frontera. Pero Fuerzas Armadas es para todo. En este momento estamos en Esmeraldas con riesgos.
Fuerzas Armadas están ya ayudando en todos los cantones para lo que va a venir del Niño, que también es va a ser una amenaza. Entonces, no es que solamente Fuerzas Armadas estén dedicadas a la protección de fronteras. Entonces, subamos del pie de fuerza de Fuerzas Armadas para dedicarnos solamente a frontera. Pero mientras, Carlos, no reconstituyamos la institucionalidad de las instituciones, repitiendo y medio como cacofonía, del Ecuador, van a estar necesariamente Fuerzas Armadas haciendo 21 o 23 misiones subsidiarias. General, necesito una hora más con usted. Es demasiado importante lo que estamos tratando e insuficiente lo que hemos abordado. ¿Cuándo nos da otra hora? Cuando podamos y nos permita, Carlos, pero quiero comentarte una cosa para dejarlo para la próxima reunión. Nos faltan, yo decía, 3 meses por una posible primera vuelta. Ahora son 6 meses. Tenemos ya el plan, y creo que en todas las instituciones del gobierno, de qué vamos a hacer en 6 meses. La idea de Fuerzas Armadas, de mi secretaría, es dejar fomentado bien el sistema de seguridad pública del Estado. Fomentado. No, alguien me decía, con continuidad, no lo puedo decir en 3 o 4 meses, es correcto, imposible. Pero si lo dejamos consolidado, más o menos, y puede funcionar, ojalá no venga un mesiánico que diga que no sirve. Pero sí, lo que tiene que estar clara la ciudadanía es que, primero, toda la fuerza contra la delincuencia, y lo estamos haciendo, estábamos probando. Y luego de eso, que no vamos a dejar que el Ecuador lo anarquicen, el crimen organizado. Valiosa, eso es un derecho de los ecuatorianos. Valiosa misión e indispensable advertencia. Y viniendo de usted, por sus antecedentes y sus logros, le creo. No todos son Wagner Bravo, desgraciadamente. Segunda parte, pronto. Acordaremos la fecha, pero ante lo avanzado y la frustración de todo lo pendiente, y supongo que ustedes también lo tienen en sus hogares, esto tendrá una segunda parte. Queden pendientes de ver cuándo, sujeto a la buena voluntad del secretario de Seguridad. Lorena. Ah, César Rumba va a estar mañana aquí, cierto. Y el domingo otros son en Holder. 22 horas en vivo. Gracias, Lorena. Mañana tendremos en vivo a las 22 horas lo que dijo nuestro director Carlos Vera, César Rom, ministro de Transporte y Obras Públicas, para hablar de emergencias que vive el país, sobre todo en Esmeraldas y Azuay. Buenas noches. Vera, a su manera, llegó hacia su espacio de... Con Punto BB, tu banco siempre está cerca. Juntos, nada nos detiene. Banco Boliviano, contigo. Por eso hoy cumplimos orgullosamente 40 años haciendo las cosas bien. Contamos con una cobertura a nivel nacional, con más de 50 locales. Novicompu es lo mismo, pero más barato.